Buenas tardes, bienvenidos a un video más del Babo Chapín. Aquí pues me encuentro con Kenny y con Margarita. Hola. Venimos pues a dejarles unas cositas a Griselda y pues a presentarle aquí a las chicas y pues también a enseñarle unas cositas a Griselda, ya que pues como todos sabemos ella no va a la escuela, entonces vamos a aprovechar para enseñarle en casa. Así que acompáñenos. Sí, menos buenos. ¡Pasen ahí! Ahí está. Permiso. Vine a casa antes. Permiso. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes. Ya, te voy a presentar a unas amigas. Ella se llama Margarita y la que tiene el teléfono se llama Kim. Hola, Griselda. Y el que está allá es mi hermano, que se llama Armando. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, mira qué te traje. ¿Qué te trajimos? Gracias. Mira lo que te trajimos. Mira. ¿Quieres verte bien adentro? ¿Por qué estás bien? Sí, diga. A ver, lo que es que viene adentro la mochila. Es por así. Arriba. Te voy a explicar, ¿sí? Pongámosla acá. Esto es un portafolio. Aquí vas a guardar todos tus libros de trabajo que vamos a trabajar aquí en casa. Mira, aquí vas a guardar todas tus hojitas, tus libros de trabajo que vamos a trabajar. Entonces, esto se llama portafolio. También te trajimos unos libros. Aquí donde vas a aprender los números y vas a aprender a sumar y vas a aprender a restar. Es un libro bien bonito, mira. Aquí trae, ¿cómo se llama esto? Pegatinas, como... dijo la Megan. ¿No? Pegatinas. Yo calcomanía. Mira, vas a aprender a sumar, mira. Así con manzanitas, con figuras, con dibujos. Y pues también te traje otro librito de animales acuáticos, para que aprendas cuáles son los animales acuáticos. Mira, está bien bonito, mira. Mira, hay diferentes tipos de peces, medusas, cangrejos. Eso vas a aprender. Y también trajimos hojas bol, que aquí esto lo vamos a utilizar para hacer trabajar las hojas de trabajo. Y también vienen cuadernos de cuadros, vas a aprender aquí las vocales, el abecedario, y aquí también un cuaderno de cuadros donde vas a aprender los números. Y mira, también viene el
crayones. La otra vez que vine con Jürgen te traje crayones de lápiz. Ahora eso es un crayón de tijera. Que también te van a servir. Y mira, un papel fino de colores. Esto nos va a servir para trabajar apretamiento, para hacer comida de papel fino de las paredes. Ahí te voy a explicar. Y por aquí, mira, viene lo que es una tijera, pegamento líquido y en barras, y viene lápices, cartapuntas y borrador, que es lo que vas a usar. Entonces, si tú colaboras en aprender aquí en casa, te vamos a ir comprando material didáctico y educativo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a guardar tus cositas. Ayúdame a guardar tus cositas, guardarlas. Aquí vas a guardar todo lo que se va, por ejemplo, la otra vez de la cosita y los crayones, también vamos a guardar aquí lo que te traje la otra vez. Siempre se van a tomar un poquito de fresco. Ay, muchas gracias, mamita. Gracias. ¿Y tu papi? Ahí está, está descansando. Del mío, nadie se acuerda. Chico, venga. Don Chico. Chico. Venga, don Chico, venga. Ay, gracias. ¿Qué está haciendo don Chico? No come, de verdad. Gracias, mamá. Gracias, ¿oíste? Aquí la camarógrafa tiene que estar de pie. Con su permiso. ¿Y será que nena le puede decir a tu papi que él es el que está escuchando la alabanza? Porque si no, lo van a botar. Con solo que le baje un poquito. Un poquito.
Bueno, entonces aquí Griselda, pues tan chula ella que nos está dando banquitos para que nos sentemos. No, chile. Vení, andate pues, nena. Tú también aquí con nosotros. Bueno, mientras pues ahí disfrutan de su pizza, vamos a seguir entregando las cositas que le traemos a la nena.